Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu santa palabra y escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Padre, que nos acompañes por medio de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. En esta serie estamos hablando de los profetas y del don de profecía. En Apocalipsis 12, 17, tenemos un versículo muy importante sobre el don de la profecía. Y dice lo siguiente. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este versículo el dragón representa a Satanás. La mujer representa a la iglesia. El remanente de la simiente de la mujer representa a la última iglesia. Y quiero que noten que las características que destacan a este último remanente es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, este versículo necesitamos comprenderlo en su contexto. En realidad, este versículo es la culminación de una serie de eventos históricos que vienen anteriormente en el capítulo 12. Es decir, este versículo es el clímax del capítulo 12. Pero para entender este versículo necesitamos regresar al comienzo del capítulo para ver la secuencia histórica que lleva a este versículo con que empezamos nuestro estudio de esta noche. Ahora, antes de ir al comienzo del capítulo 12, sin embargo, necesitamos analizar otra profecía que está relacionada con esta de Apocalipsis 12. Quiero invitarles a regresar conmigo al libro de Daniel, el capítulo 7, porque Daniel 7 es la base de Apocalipsis 12. Y también es la base de Apocalipsis 13, que es el otro capítulo que vamos a estudiar uh, en nuestro tema de hoy. Daniel, el capítulo 7. Ahora, no vamos a estudiar todo este capítulo. Solamente quiero repasar los grandes puntales del capítulo. En realidad, este capítulo 7 de Daniel presenta a cuatro bestias. Y solamente voy a repasar las primeras tres y les voy a decir qué representan estas tres bestias. Tenemos en Daniel 7 un león. El león representa al reino de Babilonia, la Babilonia del rey Nabucodonosor. Luego después de eso tenemos un oso. El oso representa el reino de los medos y los persas, que es el segundo reino uh, después que se levantó Babilonia. Luego tenemos un leopardo. El leopardo representa el reino de Grecia, la Grecia de Alejandro Magno. Es decir, las primeras tres bestias, león, oso, leopardo, representan a Babilonia, Medopersia y Grecia. Pero quiero enfocarme especialmente en la cuarta bestia de Daniel 7. Noten Daniel 7. Y voy a leer los versículos 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24. Dice así, y aquí está hablando el ángel intérprete de esta visión. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Noten que tenemos entonces una cuarta bestia, se conoce como la bestia terrible, pero en realidad, realidad es un dragón, dice que trilla y desmenuza todo lo que encuentra en su camino. En la historia no cabe duda que este cuarto reino representa al imperio romano, Roma imperial, o se conoce también como Roma pagana. Es decir, que estas cuatro bestias representan a Babilonia, Medo Persia, Grecia y el Imperio Romano. Pero lo que quiero que noten es que este cuarto imperio tiene en Daniel 7 cuatro periodos de existencia. La cuarta bestia tiene cuatro periodos de existencia. La primera uh, etapa de esta cuarta bestia es la que acabamos de leer en el versículo 23. Es el imperio que trilla y pisotea y desmenuza. Pero ahora quiero que noten que este imperio tiene una segunda etapa. Noten el versículo 24 de Daniel el capítulo 7. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Y en las profecías, reyes son intercambiables con reinos. Fíjense, dice que de este reino, del cuarto reino, se levantarán diez reyes o diez reinos. Ahora, resulta obvio que si se van a levantar diez reinos de este reino, el reino tiene que existir antes de que se puedan levantar los diez. Es decir, hay un periodo durante el cual. Esta cuarta bestia, este dragón gobierna solo. En el versículo 23 dice que pisotea y trilla. Pero luego dice que después de un tiempo le salen a este dragón en la cabeza diez cuernos. Esa es la segunda etapa de esta cuarta bestia, de este dragón. Primera etapa, el dragón solo. Segunda etapa, el dragón con los diez cuernos. Pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa. Sigue diciendo en el versículo 24, y los diez cuernos significan que de aquel reino, fíjense, que de aquel reino, tiene que existir el reino para que se levanten de él, de aquel reino se levantarán diez reyes o reinos. Y ahora escuchen, viene la tercera etapa. Y tras ellos, es decir, después de los diez, se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes o a tres reinos derribará. Fíjense que hasta ahora hemos visto tres etapas de esta cuarta bestia. Número uno, la cuarta bestia sola, el dragón gobernando solo. Luego, de ese reino se levantan diez reinos, es decir, ese reino se divide en diez. Y luego, entre los diez reinos, se levanta un cuerno pequeño, se levanta de la cabeza del mismo dragón. El dragón es Roma, así que todas estas son etapas de Roma. El imperio romano, el imperio romano dividido en diez reinos y el imperio romano bajo el dominio de ese cuerno pequeño. Ahora, surge la pregunta, ¿cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño? después que se levantara. El versículo 25 lo explica, Daniel 7 y el versículo 25. Hablando del cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Altísimo. Y quiero que recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora fíjense el periodo de tiempo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, tiempo, tiempos y medio tiempo son tres años y medio. No hay erudito bíblico que discrepe con esta interpretación. Todos están de acuerdo de que tiempo es un año, tiempos son dos años y medio tiempo medio año. Pero este es un pasaje profético. Así que hay que convertir a estos años literales en años proféticos. Ahora, en la Biblia, un año tiene 360 días. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar 360 por 3,5. Y si ustedes hacen esa operación, 3,5 por 360 días que tiene cada uno de esos años. El total son mil doscientos días, pero en las profecías días equivalen a años, es decir, que son doscientos sesenta años que iba a gobernar este cuerno pequeño, y quiero que recuerden esta expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque vamos a volver después a esa expresión. Ahora, yo mencioné que esta cuarta bestia tiene cuatro etapas de dominio. La cuarta etapa está sobreentendida, es decir, no está explícita aquí en Daniel el capítulo 7, pero se sobreentiende que si el cuerno pequeño va a gobernar 1260 años o tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo, y este cuerno pequeño va a ser destruido, según Daniel 7, cuando Jesús venga, entonces tiene que estar, que estar en existencia cuando Jesús venga. Su dominio no terminó cuando concluyeron los 1260 años. Porque si va a estar en existe, existencia cuando Jesús venga y va a ser destruido cuando Jesús venga, necesita levantarse al poderío otra vez después del periodo de los 1260 años. Eso está implícito en Daniel 7, porque dice que será destruido con la venida del Señor Jesús. Quiere decir. Que tiene que estar dominando y existiendo cuando Jesús venga. Los mil doscientos sesenta años no fueron su último período de dominio. Así que repasando Daniel siete, muy importante, la secuencia, tenemos a un león Babilonia, tenemos un oso Medo Persia, tenemos un leopardo Grecia, tenemos un dragón que representa el Imperio Romano. Luego el dragón con los diez cuernos. Fueron las divisiones en que se dividió el Imperio Romano. Luego tenemos el cuerno pequeño durante 1260 años que se levanta. Ese es el periodo de Roma papal, vamos a encontrar, que termina en el año 1798, del 538 a 1798. Y luego nos dice que de, en algún momento después de este periodo. Este cuerno se iba a levantar otra vez a su poderío antes de que Jesús viniera y Jesús lo va a destruir cuando Él venga en poder y gloria. Ahora tenemos el marco necesario para comprender Apocalipsis 12. Así que vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a analizar cuidadosamente este capítulo y el propósito de nuestro estudio es ubicar el momento histórico de Apocalipsis 12,17, con que comenzamos nuestro estudio de hoy. Apocalipsis, el capítulo 12, y el versículo 1. Ahora, quiero decirles que Apocalipsis 12 sigue la misma secuencia de Daniel 7, el mismo orden de reinos de Daniel, el capítulo 7. Sin embargo, los primeros tres reinos en Apocalipsis 12 no están explícitos, sino que están implícitos, no se mencionan directamente. Les voy a demostrar eso bíblicamente. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Ahora, ¿qué representa esta mujer? En la Biblia, una mujer representa la iglesia y como está vestida del sol, significa que esta es la iglesia pura de Jesucristo. Noten que tiene doce estrellas, una corona con doce estrellas. El número doce es el número de las tribus de Israel. Es decir, esta mujer representa al Israel de Dios del Antiguo Testamento. Y alguno podrá decir, pero Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que no es el Israel del Nuevo Testamento, la iglesia? Porque también hubo doce apóstoles. La razón es muy sencilla. Sabemos que el número doce aquí, en Apocalipsis 12, uno específicamente, se aplica al Israel del Antiguo Testamento, porque cuando Juan ve a esta mujer, el bebé todavía no ha nacido. Y vamos a encontrar que el bebé es Jesús. El Nuevo Testamento no comienza, la iglesia no comienza antes del nacimiento de Jesús. Es decir, que claramente Apocalipsis 12 nos indica que cuando esta mujer está embarazada, está a punto de dar a luz a este niño que es Jesús, esa es la iglesia del Antiguo Testamento que va a traer al Mesías al mundo, porque Jesús era de la simiente de David y era la simiente de Abraham. Es decir, nació del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Ahora, noten el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjense que el bebé todavía no ha nacido en este momento. Y ahora noten el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un qué. Un gran, gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y cuántos cuernos. Y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. ¿Tenemos un dragón en Apocalipsis 12? ¿Cómo no? ¿Cuántos cuernos tiene el dragón? El dragón tiene diez cuernos. Pregunta, ¿en Daniel 7 teníamos también un dragón? ¿Cómo no? ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? Tenía diez. Ahora escuchen bien. En Daniel 7 teníamos un león, oso, leopardo, dragón. Aquí Apocalipsis 12 comienza con el dragón. Aunque se sobreentiende que los tres otros reinos precedieron al dragón porque la mujer se presenta antes de que el bebé nazca. Es decir, el Antiguo Testamento es el periodo de Babilonia, Medopersia y Grecia. El cuarto reino, Roma, es el reino cuando nace Jesús. Es decir, que Daniel 7 comienza con... Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Apocalipsis 12 empieza con el cuarto reino, empieza con el dragón explícitamente, pero se sobreentiende que los otros reinos existieron antes porque la mujer es la iglesia del Antiguo Testamento cuando gobernaron esos reinos. Pero explícitamente Apocalipsis 12 comienza con el cuarto reino. Que se menciona en Daniel el capítulo siete. Ahora yo pregunto, en Daniel siete, ¿qué representaba la cuarta bestia, el dragón? Ya lo vimos. Representaba el imperio qué, el imperio romano. Aquí qué representa el dragón. El dragón también representa qué cosa, al imperio romano. Y cómo sabemos eso? Noten lo que dice, el versículo tres dice también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y luego vamos al versículo cuatro: Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra. Y ahora viene la parte clave: Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo pregunto, ¿qué imperio fue el que usó Satanás para procurar matar a Jesús? Fue Roma. Herodes era un gobernante romano. Pilato era un gobernante romano. Es decir, que este dragón que se para delante de la mujer para devorar al niño cuando el niño nazca es Satanás quien está obrando a través de la cuarta bestia, a través del imperio romano. Es decir, Apocalipsis 12 comienza explícitamente con el cuarto reino que se menciona en Daniel capítulo 7. Y quiero que noten también que este dragón, según leímos, tiene cuántos cuernos? Tiene diez cuernos, igual que lo que encontramos en Daniel capítulo 7. Ahora, noten lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso está hablando de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando el Señor Jesucristo ganó la victoria aquí en la tierra, fue arrebatado a Dios y a su trono. Y eso sucedió también durante cuál imperio. Durante el periodo del imperio romano ascendió el Señor Jesús. Es decir que en Apocalipsis 12 tenemos sobreentendido el Antiguo Testamento cuando gobierna el león, el oso y el leopardo, pero explícitamente comienza con el dragón y el dragón tiene diez cuernos, igual que en Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón con diez cuernos. Ahora recuerdan que después del dragón de los diez cuernos se levantó un cuerno qué? Un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño gobernó por cuánto tiempo por tiempo tiempos la mitad de un tiempo o por mil doscientos sesenta años o días proféticos quiere decir entonces que en apocalipsis doce ya hemos visto el período del antiguo testamento hemos visto la cuarta bestia el dragón que trató de matar al niño que es roma hemos visto que ese dragón tiene diez cuernos la próxima etapa tiene que ser el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, si esta profecía es paralela a Daniel 7. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 6. Apocalipsis 12 y el versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto. Y quiero que recuerden los detalles. Huyó, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Algunos dirán, ah, pero pastor, ahí no dice tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo. Ahí dice mil doscientos sesenta días. Es cierto. Pero en un momento vamos a ir a un pasaje donde se usa la misma terminología de Daniel 7. Pero vamos a repasar otra vez los elementos. La mujer huye al desierto, tiene un lugar preparado por Dios, allí la mantienen mil doscientos sesenta días. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo doce y el versículo trece, a donde se amplía lo que acabamos de leer en el versículo seis. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón, dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente a dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Es lo mismo que leímos en el versículo 6? La mujer huye al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pregunta ¿Es este el mismo periodo del cuerno pequeño de Daniel el capítulo siete? Es la idéntica terminología, así que en Apocalipsis 12 nos hemos movido a través implícitamente de Babilonia, Medopersia, Grecia, explícitamente con Roma, que procuró matar al niño, y luego ese dragón tenía diez cuernos, y luego la iglesia huye al desierto por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía. Es paralela a la profecía de Daniel, el capítulo 7, pero ahora vamos a encontrar que Apocalipsis 12 añade detalles que están implícitos en Daniel 7. Ustedes recuerdan que mencioné que en Daniel 7 hay una cuarta etapa de esta cuarta bestia que está implícita, es decir, gobierna mil doscientos años y al final de los mil doscientos sesenta años pierde su poder. Porque si, si gobierna más que 1260 años, diría más que 1260 años. Su periodo de dominio terminó cuando concluyeron los 1260 años. Pero ese poder va a estar gobernando cuando Jesús venga. Significa que entonces en algún momento tiene que recuperar su dominio o su poder. Ahora en Daniel 7 no se menciona explícitamente eso. Pero en Apocalipsis 12 sí. Noten lo que dice el versículo, 10, el versículo 15 de Apocalipsis 12, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Ustedes saben que las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, Satanás echó de su boca tras la mujer muchedumbres, naciones, lenguas y pueblo, pueblos para tratar de qué para tratar de ahogar o matar a la mujer. Y eso lo hizo durante los 1260 años que dominó. Pero ahora quiero que noten que la persecución de este poder se suspende. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Noten, la tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pregunta, ¿se suspende la persecución aquí? Sí. Si las aguas representan persecución, Satanás usa las muchedumbres, naciones y pueblos para perseguir a la mujer, pero dice que la tierra ayuda a la mujer y se traga las aguas, significa que la mujer ya no es perseguida más. Hay un periodo, en otras palabras, en que se suspende el poder de este cuerno pequeño, el poder que está persiguiendo al pueblo de Dios, un período durante el cual la tierra ayuda a la mujer. Ahora saben lo que es interesante. En Apocalipsis 13 vamos a encontrar una bestia que se levanta del mar. Vamos a encontrar que este poder que dominó mil doscientos sesenta años se levantó del mar. El mar representa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Pero aquí no se habla del mar, sino que se habla de qué? De la tierra. Y vamos a encontrar en Apocalipsis 13 que hay una bestia que se levanta de la tierra, no del mar. Quiere decir que se levanta no a donde se levantó la primera bestia, sino que se levanta en otro sitio. Si las aguas representan muchedumbres, entonces la tierra representaría un lugar donde no hay muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Vamos a encontrar que en realidad este, este territorio que se describe como la Tierra, históricamente fue el territorio de los Estados Unidos de América. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero uh, cuando la Iglesia estaba siendo perseguida en Europa, cuando este cuerno pequeño estaba persiguiendo al pueblo de Dios, el pueblo de Dios tenía que huir a los lugares desérticos. Varios de ellos decidieron venir al nuevo mundo. Decidieron venir a los Estados Unidos, se conocen como los peregrinos, y los Estados Unidos les proveyó refugio a estas personas, un lugar escasamente poblado. Originalmente en los Estados Unidos no era como Europa, donde estaba donde estaba el centro de la civilización, donde había muchedumbres de naciones y gentes y lenguas. No, vinieron a un lugar desolado que se describe como la tierra, donde no había aguas y los Estados Unidos le proveyó un refugio a aquellos que estaban siendo perseguidos por este sistema. Vamos a encontrar aquí que la tierra representa el territorio de los Estados Unidos que le dio refugio al pueblo perseguido de Dios en Europa cuando vinieron a este lugar buscando plena libertad de conciencia y establecieron un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, un gobierno que separa la Iglesia y el Estado, una Iglesia que garantiza un estado que garantiza plena libertad de conciencia. Ahora ustedes creen que al diablo le gusta este arreglo de que la tierra esté ayudando a la mujer, de que se haya terminado la persecución? Claro que no, el diablo le encanta la persecución. Así que quiero que noten la secuencia aquí. Dice la tierra ayuda a la mujer y luego nos dice en el versículo 17, ahora llegamos al contexto de ese versículo con que comenzamos nuestro estudio, Dice, entonces, después que la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se que, se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó el dragón de ira contra la mujer? Porque la tierra ayudó a la mujer. Se tragó las aguas de la persecución y al dragón no podía perseguir más a la mujer. Pero aquí dice que cuando la tierra ayudó a la mujer, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer qué cosa? Guerra, otra vez persecución, guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, es muy importante este pasaje que acabamos de estudiar de Apocalipsis 12, porque nos da la cronología. ¿De cuándo se iba a levantar este remanente final? Notemos nuevamente que Apocalipsis 12 comienza en el Antiguo Testamento. Implícitamente está Babilonia, Medopersia y Grecia, porque la mujer que está aquí representa la iglesia del Antiguo Testamento porque el bebé todavía no ha nacido. Pero explícitamente en Apocalipsis 12 tenemos el dragón, que es la cuarta bestia de Daniel 7. Y hemos visto que ese dragón tenía cuántos cuernos. Diez cuernos, que son las diez divisiones de Roma. Y nos dimos cuenta que después del dragón con diez cuernos, el dragón persiguió a quién? A la mujer por cuánto tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero cuando ese periodo terminó, 1260 años, la tierra ahora le proveyó refugio. a los que estaban siendo perseguidos, se tragó las aguas de persecución y por un tiempo cesó la persecución. Pero nos dice que como resultado Satanás se airó. Después del periodo de paz, Satanás se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿a dónde debemos nosotros buscar al verdadero remanente de Dios? ¿En Europa? No, porque dice que el dragón se airó contra la mujer después que la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra, hemos visto, representa qué cosa? Representa el territorio de los Estados Unidos. En un momento vamos a ver en Apocalipsis 13 el gobierno de los Estados Unidos. Pero en Apocalipsis 12 el énfasis es que la tierra, el territorio le dio refugio a la mujer. Es decir, el pueblo remanente de Dios hay que hallarlo en la tierra. En segundo lugar, hay que buscar ese remanente después del año 1798, porque es después del periodo que gobierna el cuerno pequeño y el tiempo que la Iglesia huye al desierto. En tercer lugar, tiene que ser un remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de los mandamientos? Todos. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de los mandamientos de Dios? ¿De qué mandamientos está hablando? Vayan conmigo, no tenemos mucho tiempo para leer todos los versículos, pero vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo siete. San Marcos, el capítulo siete. ¿Qué significa la expresión los mandamientos de Dios? En realidad se refiere a los diez mandamientos. En Marcos siete y el versículo ocho y nueve, Jesús está hablando de un mandamiento específico de la ley de Dios. Está hablando del mandamiento que dice honra a tu Padre y a tu Madre. Y fíjense con qué terminología se refiere Jesús a ese mandamiento. Marcos 7 y el versículo 8 y 9. Dice Jesús: Porque dejando el mandamiento de Dios, la misma expresión, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora fíjese a qué mandamiento se refiere Jesús, versículo 10 Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿A qué mandamiento se refirió Jesús cuando hablaba de man del mandamiento de Dios? El mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre. Aquí, así que, ¿qué significa la expresión mandamientos de Dios en Apocalipsis 12, 17? Se refiere a los diez mandamientos. Es decir, va a haber un pueblo, después de 1798, que se va a levantar en la tierra, en los Estados Unidos, que va a enseñar que es necesario guardar cuántos mandamientos. Todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, exactamente. Pero dice también va a tener el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, vamos a Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí se aparece un ángel majestuoso a Juan y Juan siente el deseo de adorarlo. Dice allí en el versículo 10, Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que tienen los hermanos de Juan? ¿Qué es lo que retienen el qué? El testimonio de Jesús. Sigue diciendo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Y como vimos en nuestra primera presentación, se le llama espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso se llama espíritu de la profecía. Es decir, que este remagente iba a tener en su medio, ¿qué cosa? El don de la profecía. Ahora vamos también a Apocalipsis, el capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 8 y 9, Apocalipsis 22, y el versículo 8 y el versículo 9. Una escena muy semejante a la que acabamos de leer. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la, u, las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen, y de tus hermanos los profetas. Ahora eso es muy importante, porque en Apocalipsis 19, 10 vimos que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice que los hermanos de Juan son qué? Profetas. Es decir, el testimonio de Jesús es ser un profeta, según la Sagrada Escritura. Es decir, que el remanente final de Dios iba a tener el don de la... Profecía. Es decir, que si usted quiere conseguir la iglesia que Dios va a usar en los últimos días, la iglesia remanente de Dios, usted tiene que buscar cuatro características. Número uno, tiene que surgir después de 1798 en la secuencia que hemos visto. En segundo lugar, tiene que levantarse originalmente en la tierra que vamos a encontrar representa el territorio de los Estados Unidos. En tercer lugar, tiene que ser un pueblo que enseña que es necesario guardar todos los mandamientos de Dios, y en cuarto lugar, es una iglesia que debe poseer en su medio el don de profecía, el espíritu de profecía, que es tener un profeta en su medio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, por eso es importante seguir la secuencia de Daniel siete y de Apocalipsis el capítulo doce. Ahora necesitamos ir a la última profecía que vamos a estudiar en el día de hoy, la profecía de Apocalipsis el capítulo 13. Apocalipsis el capítulo 13. Fascinante esta profecía. Sigue el mismo orden de Daniel 7 y de Apocalipsis el capítulo 12. El mismo orden pero con diferentes símbolos. Apocalipsis 13 y el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora viene el versículo clave. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿de qué les hace pensar ese versículo? De Daniel 7, ¿no es así? ¿Tenemos un león aquí? Claro. ¿Tenemos un oso? Sí. ¿Tenemos un leopardo? Claro. ¿Tenemos un dragón? ¿Cómo no? ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón, según vimos en Apocalipsis 12? Tiene 10 cuernos. Esto es paralelo a Daniel 7. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. En Daniel el capítulo 7, los reinos están en orden de atrás hacia adelante. Porque se presenta en Daniel 7 el león, el oso, el leopardo y el dragón. Pero en Apocalipsis 12 están en orden inverso. Está el dragón, luego el leopardo y luego el oso y luego el león. ¿Por qué razón en Apocalipsis el capítulo... Uh, 13 se encuentran estos poderes en orden inverso. Es muy sencillo. Porque Daniel está viviendo en el tiempo del león, en Babilonia, y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el periodo del dragón y está mirando hacia atrás. Es decir, que viven en diferentes épocas. Daniel en el tiempo de Babilonia y Juan en el tiempo del reino romano. Por eso Juan mira hacia atrás y Daniel mira hacia adelante. Ahora, quiero que noten, entonces, que tenemos un león, que sería Babilonia, tenemos un oso, Medo Persia, tenemos un leopardo, Grecia, tenemos un dragón, Roma, y vimos que el dragón tiene diez cuernos, y luego, ¿a quién le da este dragón con diez cuernos su autoridad y su poder? Se lo da a la. Bestia, según Apocalipsis 13. Ahora lo que yo quiero mostrarles es que la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, pues estamos siguiendo la misma secuencia. ¿Ve? León, oso, leopardo, dragón, y el dragón tiene 10 cuernos. En, en Daniel 7, el dragón de 10 cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 le da su autoridad a la bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora se los voy a comprobar. Noten Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 7, lo que hace esta bestia cuando recibe su poder. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta, ¿fue eso lo mismo que hizo el cuerno pequeño? ¿Persiguió a los santos? ¿Cómo no? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda, todo pueblo, lengua y nación y tribu. Ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Pregunta, ¿el cuerno pequeño también habló grandes cosas contra el Altísimo? Claro que sí. La bestia hace lo mismo que lo que hizo quién? El cuerno pequeño. Es el mismo poder, pero con diferentes símbolos. Ahora, ¿cuánto tiempo gobierna la bestia? ¿Será que la bestia gobierna al mismo tiempo que el cuerno pequeño? ¿Cómo no? Noten Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 5 nuevamente. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y alguno dirá, de pastor no es el mismo periodo. Porque en Daniel 7 dice tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo. Está bien, el Apocalipsis 12 también dice tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo y 1260 días. Pero aquí dice 42 meses. No puede ser el mismo periodo. Claro que sí lo es. Ahora, en la Biblia, el año bíblico tiene 360 días, como les mencioné. Lo cual significa que el mes bíblico tiene que tener 30 días. Porque usted divide 12 entre 360 y cuánto de edad? 30. Es decir, el mes bíblico tiene 30 días. Ahora, como son cuarenta y dos meses y cada uno tiene treinta días, hay que multiplicar treinta por cuarenta y dos, ya que no adivinan cuánto da esa operación treinta por cuarenta y dos da mil doscientos sesenta días. Es el mismo periodo, la bestia gobierna el mismo periodo que lo que gobernó el Cuerno Pequeño, el mismo periodo en que la Iglesia huyó al desierto perseguida por el dragón. Ahora, ustedes recuerdan que en Apocalipsis, el capítulo 12, la tierra vino al rescate y ayudó a la mujer y el cuerno pequeño, este, este periodo de persecución se suspendió por un rato. ¿Será que en Apocalipsis 13 tenemos la misma idea? ¿Cómo no? Nota lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3 hablando de esta bestia. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recibió una herida mortal cuando terminaron los 1260 años, se le quitó su poder, ¿cómo no? Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora necesitamos preguntarnos qué es esa herida mortal y con qué se le suministró la herida mortal. En realidad, si vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10, vamos a encontrar la clave de, de lo que le dio la herida mortal a este poder. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Este poder llevaba cautivo al pueblo de Dios. Dios dice, ahora tú vas a ser llevado cautivo. El Papa fue llevado cautivo en 1798, donde murió en exilio en Francia. No tengo tiempo de relatarles toda la historia, pero es fascinante. Este poder que llevaba cautivo al pueblo de Dios y lo maltrataba y lo encarcelaba, ahora... El jefe de este sistema es llevado cautivo y luego dice, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Es decir, este poder usaba la espada para qué? Para matar y dice, la misma espada que él usó para matar, es la espada que lo iba qué? Que le iba a dar la herida mortal a él. Ahora qué? Alguno dirá, bueno, ahí no dice claramente que, que la espada fue la que le dio la herida mortal. Sencillamente dice: si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Noten el versículo 14. Dice claramente que a este poder la espada le dio su herida. Dice allí: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Ahora escuchen esto, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué fue lo que hirió a la bestia? La espada hirió a la bestia. Ahora yo me pregunto, ¿qué era esa espada? ¿Qué representa esa espada? Porque es un símbolo. Dice que la bestia usaba la espada para matar, pero dice que al final de su dominio, después de los 1260 años, la espada iba a acabar con él. Ahora, ¿qué representa esa espada? Vayan conmigo, Romanos, el capítulo 13, para que vean qué representa la espada. Romanos, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores? Significa el poder que Civil, al Gobierno. Muy bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno o al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está clarito, la autoridad son los magistrados. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no tenerle miedo al gobierno ni al poder civil? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios. El poder civil es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva qué. La espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo que tiene el poder civil? El poder civil tiene la espada. Ahora yo pregunto, ¿qué usaba Roma Papal durante los 1260 años para perseguir y matar al pueblo de Dios? Usaba al poder civil. Usaba a los gobiernos del mundo para perseguir al pueblo de Dios. Y Dios dice que al final de su dominio, después de los 1260 años, esa espada del poder civil se iba a levantar contra la bestia y así fue que en el año 1798 1260 años después de que este poder se montó en el trono entró el general Berthier general de las tropas de Napoleón Bonaparte bajó al papa de su trono donde estaba celebrando el aniversario de su coronación y fue llevado cautivo a Francia y Napoleón Bonaparte dijo: No se va a elegir otro papa. El poder civil de Roma Papal ha terminado. El Estado no podrá ser usado más por este poder. Exactamente, 1260 años después, su poder le fue quitado. Pero yo pregunto: ¿se le iba a sanar la herida? Recuerden Apocalipsis 12: dice, La tierra ayudó a la mujer para la persecución. Pero luego dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue, se lanzó en una persecución final contra ella. ¿Será que en Apocalipsis 13 tenemos después de la herida mortal una persecución final contra el pueblo de Dios? Oh, claro que sí. Vamos otra vez a Apocalipsis el capítulo 13 y vamos al versículo 10. Apocalipsis 13 y noten el versículo 10 para que captemos el contexto. Apocalipsis 13 y el versículo. 10. Lo acabamos de leer hace unos momentos. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora escuchen el versículo 11. Después, es, es decir, después que esta bestia recibe su qué, su herida, porque el versículo 10 describe la herida, el que mata a espada, lo van a matar con la espada. Dice, después, vi qué cosa, otra bestia que subía de dónde? De la tierra. Ahora, yo no sé si ustedes ven una conexión aquí. En Apocalipsis 12, la iglesia huye en 1260 años, la tierra ayuda a la mujer para la persecución, el territorio de los Estados Unidos, pero luego dice que el dragón se llena de ira y viene otra vez persecución. En Apocalipsis 13 tenemos la bestia que gobierna 42 meses. Recibe una herida mortal, es decir, por un tiempo cesa la persecución. Pero luego dice que su herida mortal es sanada y otra vez hay qué cosa? Persecución. Ahora, en Apocalipsis 12, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, está hablando del territorio de los Estados Unidos, de, del área geográfica a donde vino la gente de Europa para refugiarse. Pero en Apocalipsis 13 se habla de la nación que se levanta en ese territorio. Porque en la Biblia una bestia representa un poder político, representa una nación, representa un gobierno. Es decir, de la tierra que le dio refugio a la mujer en Apocalipsis 12, de la tierra ahora se levanta una bestia que es una nación. Y fíjense que dice, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, es una bestia que tiene dos principios semejantes a los de Cristo, porque el cordero representa a Jesús. Pero escuchen bien: dice, pero hablaba como un dragón. Fíjense entonces, la misma secuencia tenemos en Apocalipsis 13, que en Daniel 7 y que en Apocalipsis 12: tenemos el dragón, tenemos los diez cuernos. Tenemos el periodo de 1260 años, se suspende la persecución, luego entonces viene una gran persecución final. En Apocalipsis 12, la tierra ayuda a la mujer, se traga las aguas y luego el dragón se aira. En Apocalipsis 13, esta bestia se levanta de la tierra pero termina hablando como un qué, como un dragón. Y luego, si ustedes siguen leyendo, empezando en el versículo 12 de Apocalipsis 13, van a descubrir que viene la gran persecución final contra el pueblo de Dios, dice que esta nación, los Estados Unidos, que le dio refugio a la gente que huyó de Europa, en vez de portarse como Cristo, se va a portar como el dragón, se va a portar como Satanás y va a perseguir al pueblo de Dios y va a imponer la marca de la primera bestia. Va a imponer la marca de la bestia que gobernó 42 meses. Es decir, que esa bestia va a recuperar su poder por la ayuda de este poder que se levanta de la tierra, la ayuda de los Estados Unidos de América. Ahora, yo quiero que ustedes noten, y este texto es muy importante, qué nombre se le da a esta segunda bestia. Porque es una bestia que profesa ser de Cristo, tiene dos cuernos como de cordero, pero en realidad habla como un dragón. Es decir, es diferente que lo que, que, lo que profesa. Ahora, fíjense qué nombre se le da a este poder en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis 16 y el versículo 13. Ya hemos visto el dragón, ¿verdad que sí? En Apocalipsis 12 vimos el dragón. En Apocalipsis 13 vimos la bestia, ¿correcto? Y en Apocalipsis 13 vimos una segunda bestia que se levanta de la tierra. Es decir, son tres poderes. Dragón, bestia. Y la segunda bestia que se levanta de la tierra. Ahora fíjense los nombres que se le dan en Apocalipsis 16, 13. Dice. Y vi salir de la boca del dragón, ese Apocalipsis 12. ¿Y de la boca de quién? De la bestia, ese Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Y de la boca de quién? Del falso profeta. ¿Qué nombre tiene este, este poder que se levanta de la tierra? ¿Se le llama el qué? El falso profeta. Ahora no pierdan este punto, que es el más importante que voy a compartir con ustedes acá. Vimos que al terminar los 1260 años, Dios iba a levantar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene un profeta en su medio verdadero. Pero en Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice que se, le va, se va a levantar otro poder. Y este poder también va a tener el don profético, pero va a ser un don profético qué? Falso, porque se le llama falso profeta. Ahora yo pregunto, según la Biblia, ¿en los últimos días va a haber falsos profetas? Vamos a leer dos textos ya hacia el final de nuestro estudio. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo veinticuatro. Y vamos a leer el versículo 24, Samateo el capítulo 24 y el versículo 24. Yo quiero que ustedes noten aquí claramente que en los últimos días va a haber falsos profetas. Y ya leímos en Apocalipsis que vamos a tener el falso profeta. Se me ocurre preguntar, ¿ustedes creen que si hay falsos profetas va a haber uno verdadero? ¿Saben que ustedes el diablo nunca falsifica lo que Dios no tiene verdadero? Si Dios no va a tener verdaderos profetas, ¿para qué falsos? Note lo que dice San Mateo capítulo 24 y el versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, aún a los escogidos, según dice aquí. Entonces, en los últimos días vamos a tener, y esto lo vamos a estudiar en un tema futuro, donde hablemos de, de, cuando hablemos de este cuerno pequeño que pensó que podía cambiar los tiempos y la ley, pero por ahora quiero que noten que la gran batalla final va a ser entre el verdadero don de profecía y el falso don de profecía. Porque según Apocalipsis 12, 17, después de los 1260 años, hay un periodo de paz. Y luego dice. Que Dios tendrá un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, el verdadero don de profecía. Pero en Apocalipsis 13 dice que después de los cuarenta y dos meses viene también un periodo de paz, periodo de la herida mortal. El periodo cuando se levanta esta bestia de la tierra se comporta como Jesús. Pero luego dice que va a hablar como un dragón. Y la Biblia lo llama el falso profeta. Es decir, la gran guerra final va a ser entre el verdadero don de profecía y el falso don de profecía. Satanás va a procurar falsificar lo que Dios tiene verdadero. Entonces, resumiendo, si queremos conseguir el pueblo a través del cual Dios obra en los últimos días, tiene que tener cuatro características número uno, tiene que levantarse después de 1798. número dos, tiene que levantarse durante el período de paz en los Estados Unidos, en la tierra, el lugar donde se levanta este Gobierno, este poder civil de Apocalipsis 13. En tercer lugar, es un pueblo que tiene que guardar los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. Y, en cuarto lugar, tiene que tener en su medio la voz profética, tiene que tener un profeta en su medio que la Biblia llama el Testimonio de Jesucristo. Hay una sola Iglesia en el mundo que cuadra con esas especificaciones y es la Iglesia Adventista del Séptimo Día.